Pastor André Lampe. Hola, buenos días. Le damos la bienvenida a André Lampe, que nos va a hablar sobre microscopía. Es físico de lásers y, y también se ocupa de Le damos un aplauso y aquí iniciamos. Ja, schönen guten Morgen. Buenos días a todos. Fangen wir direkt mal an. Erstmal zu Vamos mir, direct, warum stehe ich directo. Hier überhaupt? Primero, Physiker, ¿por qué estoy yo aquí? Ist, um soy, soy, soy físico, pero me cambié la bioquímica con la idea de hacer un microscopio. Ich jetzt gerade in einem Satz zusammengefasst habe. Und dabei ist dieses Bild entstanden. Das ist eine ganz, ganz tolle Künstlerin, folgt ihr auf Twitter. Und ich bedanke mich esta fotografía la hizo una artista en Twitter, por eso le doy las gracias. Y con esto quiero darle la introducción de cómo fue que encontré mi camino para pasarme a la bioquímica desde la física de lásers. Aquí vamos a hablar de pequeñas cosas. Aquí les hablo de cosas pequeñas como esta moneda de un centavo de euro. Encima tenemos una pequeña placa de vidrio que le hemos colocado encima y le hemos tomado una fotografía con una cámara. Y la idea es tener aquí ver el con el microscopio de contraste aumentado 10 veces. A la derecha hay algunas manchas y a la izquierda podemos ver un poco la curvatura de la moneda. Si lo aumentamos a 20 veces o 40 veces, podemos seguir viendo el borde de la moneda, pero también podemos ver algunos pequeños gránulos de la periferia de la moneda. Si queremos ver alguna otra cosa, tenemos que utilizar microscopía de fluorescencia, en cuyo caso tenemos que añadir alguna sustancia que nos dé el color y entonces aplicar otras técnicas de microscopía. Por ejemplo, si queremos utilizar microscopía de contraste de fase de mayor resolución, entonces podemos obtener imágenes como esta, que ya empiezan a ser muy, muy bonitas estéticamente. Si empezamos a hacer zoom para acercarnos un poco más, lo que estamos viendo es una célula. A la izquierda se ven algunos glóbulos y a la derecha donde se va a hacer el acercamiento. Interne Zellstrukturen mir angucke, dann wird utilizando esta técnica podemos ver ya algunas estructuras internas de la célula, a pesar de que, bueno, ya cuando hacemos un acercamiento de esta resolución, ya se ven solo como un pequeño esqueleto, un pequeño espagueti. Y estamos hablando de pequeños anillos de proteínas que parecen una escalera que va hacia arriba. Estamos hablando de un diámetro de más o menos 10 nanómetros. Y a la derecha tenemos una imagen de microscopía de más o menos 40 nanómetros. Messbalken, den Scalebar anguckt, der ist ein Mikrometer. Das passt irgendwie nicht. Die sind deutlich dicker auf dem Mikroskop dargestellt. Und das liegt leider nicht irgendwie an einem Mangel an Vergrößerung oder so. Y el asunto es aquí, es ya es. El diámetro de las estructuras, no tanto la resolución del microscopio. Estamos acercándonos a los límites de lo que podemos ver con el microscopio y los diámetros de las proteínas mismas. Por ejemplo, aquí estamos hablando ya de 250 nanómetros. Porque este hombre joven que tenemos aquí, el señor Rayleigh, nos va a explicar algo sobre la microscopía de la física que necesitamos conocer para utilizar esta clase de microscopios, en donde que es muy importante para la
para ver la, para las imágenes de microscopía de fluorescencia en color por el asunto de las fuentes de luz que se tienen que se generan interferencia entre sí. La idea aquí es cómo podemos de todas formas utilizar o darle la vuelta al problema de la interferencia de los gases de luz a pesar de que estén tan cerca entre sí. Hay varias maneras o hay varias técnicas para hacer esto. Aquí se, estamos mostrando tres técnicas. Und Einzelmoleküllokalisationstechniken. Für die letzten beiden, stimulierte Emissionsverarmung und Einzelmoleküllokalisationstechniken, gab es 2014 den Nobelpreis in Chemie. Por las dos técnicas que vemos en la parte de abajo, la emisión estimulada y la localización de moléculas particulares se obtuvo o fue lo que dio el premio Nobel de Física en 2014. Lasertechnik, das heißt, die machen direkt etwas mit dem Licht, was auf die Probe fällt, und bei der Lokalisationsmikroskopie da wird caso, das über massenhaftes Anfitten von einzelnen Signalen gemacht. En el primer caso se trabaja sobre el láser que se va a proyectar sobre la imagen y en el segundo caso se trabaja sobre el objeto que se va a observar y la luz que será reflejada. Un asunto que hay que tener en cuenta aquí es que se necesita una gran capacidad de cómputo y una gran, muy buenas computadoras para hacer muy buenos cálculos muy, muy precisos y sobre ello es que les voy a hablar ahora. En el primer caso, vemos sobre la iluminación estructurada, lo que vemos a la izquierda son los patrones de Mollier. Esto lo conocemos probablemente por andar en las carreteras, cuando vamos conduciendo un automóvil por la carretera. Podemos ver cuando en la carretera se van viendo una serie de postes y cómo se interfieren entre sí. Son patrones de Mollier. A la derecha, las personas que no alcancen a ver nada, por favor, muevan la cabeza hacia la izquierda y a la derecha y vean si pueden ver algo. Muevan la cabeza a ver si pueden alcanzar a ver algo. Eso debería verse un patrón de Mollier también. ¿Alguien lo ve? Bueno, ya, por lo menos parece que una persona lo ha visto. Y unos de estos patrones también los utilizamos en la microscopía y utilizamos una red, una malla, y entonces nuestra luz, lo que vamos a hacer es pasarla a través de esta malla, vamos a iluminar la muestra que queremos observar a través de la luz, entonces empezamos a girar la malla hasta 60 grados izquierda-derecha, y entonces lo que hacemos es que tenemos patrones de interferencia que después van a ser analizados con la transformada de Fourier. Außen liegen die kleinen Frequenzen, die kleinen Bildunterschiede. En la parte de afuera de la imagen, lo que podemos ver son las pequeñas diferencias. Blätter außen. In der Mitte dieser Kreis. Das wäre ein normales Mikroskopiebild. Und SIM, diese Verschiebung und Rotation. Al centro, lo que vemos es una imagen de microscopía normal. Und dann wird mit dieser Technik das Ergebnis daraus. Y con esta técnica esto es lo que podemos ver. Da tatsächlich mehr Informationen aus so einem Bild rausgezogen wurden, einfach nur weil wir ein paar mal hin und her geschoben haben und rotiert haben, also mehrere Bilder aufgenommen haben. Esto es lo que podemos lograr con esta técnica a través de estar rotando la malla. Ah, ja, genau. Wie es funktioniert. Wir nehmen Rohdaten. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, lo que tomamos son los datos de cómo movemos, desplazamos la malla y la giramos. Y entonces esto lo metemos a un software, que es un software que se llama FairSIM. Es un software abierto, es un software libre. Y es un software que desarrollé cuando estaba estudiando, haciendo mi doctorado en la Universidad de Bielefeld y que está abierto. Bueno, si ustedes tienen ganas, pueden descargarlo de estos enlaces. Gibt es größtenteils nur Software von Mikroskopieherstellern. Para SIM, que la técnica de microscopía, existe principalmente software que está ya, bueno, cerrado, y nosotros necesitábamos o queríamos hacer un software abierto para no tenerlo que utilizar únicamente como caja negra. Jede kommerziell verfügbare Software schlagen, was ich irgendwie sehr gut finde. Y bueno, lo que hemos descubierto es que a través de este software nosotros podemos encontrar mejores resultados incluso que con el software comercial.
El software comercial necesita más o menos 2 minutos para cada imagen. Este software necesita un par de segundos. Was das Schöne an dieser Technik ist aber auch, man kann die Rohdaten nehmen und vielleicht kommt irgendwer, irgendwer darauf, ey, wir könnten das vielleicht noch viel besser machen. El asunto es, bueno, podemos tomar los datos y, bueno, podemos preguntarnos, quizás lo podamos hacer mejor incluso. Y entonces, bueno, podemos hacer un nuevo software, un software mejor, en donde podamos meter todos estos mismos datos que de todas formas tengamos, tener los datos iniciales, los datos crudos, es algo muy bueno. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar un ejemplo de dónde lo metemos en otro software. Esta es una imagen SIM. Estas son células del hígado que se pueden utilizar en el diagnóstico, en la práctica. Tiene una gran ventaja para el diagnóstico de algunas enfermedades. Estamos hablando ya de cuestiones prácticas aquí. Para diagnósticos donde, por ejemplo, se hubiera necesitado test o pruebas químicas muy largas. Esto es de una colega, Viola Monkemüller, y pueden consultarlo en un paper. Esto es parte de la tesis de doctorado que se habla de reconstrucción estocástica óptica. Tiene un nombre como muy, muy bonito. Y la idea es dar una aclaración sobre cómo funciona reflexión en los diferentes colores de la microscopía. Y lo que vemos aquí, al inicio necesitamos realmente un láser. Las imágenes que vemos aquí que están parpadeando son imágenes de moléculas que se van creando a través del tiempo. Conforme avanza el proceso, tenemos varios miles de imágenes que se toman como datos y entonces fue como se genera esta animación. Y con todas estas imágenes metiéndolo en el software correcto, podemos obtener la imagen a la derecha a partir de estos varias imágenes que se fueron tomando. Hay que tener cuidado a la hora de buscarlo, porque si se busca en Google, bueno, llega uno a través del buscador de Google a otros resultados. Und wenn man das auswertet, man kann die tatsächlich auseinanderhalten, was den Biologen in mir sehr, sehr gefreut hat. Y esto les ha gustado mucho a los biólogos, que se pueden realmente separar en la imagen diferentes bandas de reflexión. Aquí vemos, le damos las gracias a Ricardo Enríquez, que ha hecho esta imagen. Dann fängt man an, erstmal quasi die Signale zusammenzusuchen. Genauso ist es auch in der Zelle. Und dann en este caso lo que tenemos son varias imágenes en donde se va a partir de una serie de imágenes que están empalmadas, que están unas encima de otras, se van a ir reconstruyendo, tomando punto por punto, hasta tener al final la imagen completa. El asunto es tener el número real de fotones que hay en cada lugar. Y esto es lo que nos da, el conocer el número de fotones concreto es lo que nos da la gran precisión, la gran resolución de las imágenes. Ahora, el asunto con microscopía cromática es un proyecto que está avanzando en Francia, y esto no es tan sencillo porque esto se tiene que tomar las diferentes imágenes de diferentes colores y entonces tiene uno que tomar los fotones en diferentes partes. En este caso, lo que yo hice durante mi tesis de doctorado era ocuparme de la parte tecnológica, de la parte de los aparatos, de cómo tomar los colores a partir de los datos crudos, de los datos iniciales. Como les decía, tener los datos iniciales es lo mejor que hay. Ahora les voy a mostrar aquí dos ejemplos de cómo es que esto funciona, que no solo muestran los colores, sino que muestran también la reconstrucción en tres dimensiones de las imágenes.
con una alta resolución. Es apenas increíble, esto no lo puede uno creer. Al inicio habíamos empezado a ir de la célula hacia abajo. Esto que vemos aquí, esta moneda tiene 150 nanómetros de diámetro. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass so ein Vesikel 150 Nanometer eigentlich ein Stecknadelkopf ist, der 3 Millimeter Durchmesser hat, dann müsste zum Vergleich das Centstück eine Größe von 300 Meter haben oder 3 Fußballfelder. Estamos hablando en proporciones de que esto tiene una resolución, esta moneda de un centavo es tanto como si tuviéramos 300 metros. Estamos comparando los microscopios de alta resolución con los microscopios de la microscopía normal. Es solo como para tener una idea de qué tantos detalles podemos alcanzar con las imágenes, comparando con las imágenes de las monedas que mostraba al inicio. Ahora, el asunto es, es una super idea el crear o el construir nuestros propios microscopios, que es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros lo construimos nosotros mismos, nos conseguimos un cuarto, un nuevo. Y muchas personas en ciencias naturales dicen, no, pues claro que no, no vamos a construir nuestra propia tecnología, nuestros propios aparatos, desde luego que no. Yo lo que les digo es, crear y construir, eso es ciencia, a pesar de lo que diga la gente, no, nosotros queremos resultados, hay que comprar los aparatos. Si dejamos de hacer eso, si dejamos de construir nuestros propios aparatos, no vamos a poder continuar avanzando en la ciencia. Finalmente lo que hacemos en ciencia ahora, los aparatos de los que disponemos fueron creados por un par de locos físicos que se juntaron o que hacen un par de cosas de biología hace un par de cientos de años. Dieses Mikroskop selber basteln funktioniert, weil es da auch eine offene Softwarelösung gibt. Ahora, solo esto funciona, solo fuimos capaces de construir este microscopio nosotros mismos porque existe un software, existe un software libre que podemos utilizar para manejarlo. Esto hay que verlo, que con este software hemos creado la posibilidad de que se creen los microscopios y de que todo el mundo tenga acceso al software, y a los controladores, los drivers, para que se pueda utilizar otro software y simplemente hacer las modificaciones en el software. Das ist ein Bild von meinem 12-Euro-Mikroskop, was ich hier auch mitgebracht habe. Esto que vemos aquí es una imagen de un microscopio de que cuesta 12 euros, que es este pequeño juguete que tengo aquí. 12-Euro-Teil, was man bei dem Online-Versandhändler seines Vertrauens bestellt, ansteuern und damit tolle Sachen. Übrigens Arduino auch, also wenn man sich con 12 euros se pueden comprar un microscopio como este para jugar y pues ver cosas bonitas. También lo pueden hacer con Arduino, desde luego. Die dachten, hey, selber bauen, das können wir doch auf die Spitze treiben. Ein Artikel wäre a blueprint for cost-efficient localization microscopy. Ahora, pues, podemos continuar pensando en cómo construir, cómo hacer estos aparatos. Por ejemplo, aquí podemos ver un artículo donde utilizamos impresión en tres dimensiones para crear la microscopía. Mit 40 Nanometern. Und es ist wichtig, dass wir solche Überlegungen machen, weil es muy importante que nos empecemos a plantear esta clase de cosas para que las personas que están estudiando en la universidad puedan llegar a los límites de lo que es la ciencia y puedan hacer cosas nuevas ahí. Ich glaube, ich muss das nicht weiter unterstreichen, wenn man sich die Zahlen anguckt. Dasselbe geht auch für SIM. Esto mismo que les mostraba, que es un microscopio convencional, se puede hacer con microscopios SIM. Se puede crear con relativamente poco dinero, relativamente barato, un microscopio comercial SIM cuesta más o menos 1 millón de euros y tenemos una imagen cada 2 minutos, como les decía previamente. O bien se compran las partes, se descarga el software que habíamos preparado, 250.000 euros, es mucho menos dinero.
y se crean su propio microscopio, que además es más rápido. Für alle Leute, die in diesem Gebiet arbeiten, also ich gebe das total gerne weiter, ich treffe die auch bald wieder. Ahora, otra vez, para todas las personas que trabajan en esta área de investigación, en serio, todo esto pueden utilizarlo, se los doy con todo gusto para que lo utilicen, me daría mucho gusto. Also die Menschen, die in den Lebenswissenschaften forschen, kümmern sich meistens erst um ihr Experiment, ihre Probe, um das Stück kleine Leben, die Zellkulturzelle, die man da. Ahora, las personas que trabajan en biología, en ciencias naturales, muchas veces tienen el mayor cuidado en estar preparando sus células, estar preparando sus muestras. Ganz andere Ideen, die gar nichts mit Bildauswertung oder mit Mikroskopen zu tun haben. Y no tienen muchas veces las ideas o la iniciativa o no se ponen a pensar en construir microscopios o en la tecnología. Open data, open source, dass wir die Software frei zugänglich machen. En estos campos pareciera que es más lento que lleguen las ideas de open software, de datos abiertos, de software abierto, pero poco a poco empieza a haber científicos de estas áreas que también están interesados. Poco a poco. Software schreiben als wir das tun. Ich bin Physiker, mein Gott, ja. Also, por ejemplo, yo soy físico. La programación no es mi fuerte. Esto es un área donde la ciencia puede aprender mucho de la programación y de los desarrolladores de software. Ahora, un poco de conclusión, recapitulación. Softwarekultur, aber auch moderne Kameras und im Allgemeinen bessere Technik dazu führt, dass wir Hochauflösungstechniken wie sehen. Mientras tengamos mejor tecnología, en cuanto tengamos mejores computadores, tengamos mejores cámaras, podemos crear mejor resolución, mejor resolución en la microscopía, pero para ello necesitamos cambiar nuestro paradigma, nuestra manera de pensar, lo que estamos obteniendo son datos. Y después de eso, podemos preparar los datos de alguna manera. Tenemos que pensar en este proceso como un proceso de tratamiento de datos y no solo de tomar fotografías. Ins Internet stellen. Das muss noch mehr werden. Habt Geduld mit uns Wissenschaftlern. Aber es wird immer mehr Open Science. Poco a poco tenemos más ciencia abierta, open science. Necesitan tener un poco de paciencia con nosotros los científicos. Esto es un campo activo, se están desarrollando muchas cosas. Auf die wir in unseren Laboren gar nicht gekommen sind. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes zu sagen als herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich treibe mich rum an einem kleinen Assembly, Science, Hacking und Communication. Das ist voy a andar aquí dando la vuelta por Science, Hacking y Assembly, por las asambleas, por en el Congreso. Y muchas gracias por su atención. Danke nochmal für den extra Applaus für Open Science, die Technikgeschichte und Wissenschaftsgeschichte und wie alles zusammenhängt. Wir werden Zeit haben für vier Fragen. Ahora nos tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas. Leider nein. Hier links und rechts sind aquí, a izquierda y a derecha, hay micrófonos. Wir starten mit dir. Beginnen mit. Gibst du mir, du kannst sofort deine Frage stellen. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ich habe hier gerade Michael. Quería hablar solamente sobre más un asunto. Da habe ich ein Centstück drunter und aquí tenemos un centavo de 10 Euro ist eine Vergrößerung Cents. Gut möglich, die einen schon ein bisschen. Warum? Hacemos un zoom. Verdammt, wo ist der Stern? Da sieht man eine Spitze. Ustedes pueden ver que por aquí podemos ver un pequeño truco por ahí. Simple Frage für meine Verhältnisse. Mi pregunta. Du hast gesagt, dass du mehrere Fotos machen musst und dann packst du die alle zusammen und dann hast du ein Gesamtbild. Was passiert, wenn die Dinge sich bewegen? Que usted puede hacer unas muchas varias. Wichtige Frage. Wenn man sich irgendwelche Dynamiken in der Biologie angucken muss, muss man natürlich zügig die Bilder machen. Mit SIM. Ich habe ja eben. La pregunta es acerca de las imágenes que se empalman una arriba de otra. ¿Qué pasa cuando las imágenes se mueven o cuando la prueba se mueve? Also, fünf Verschiebungen, eine Rotation, fünf Verschiebungen, eine Rotation, fünf Verschiebungen. Lo que se hace son 15 imágenes y después mover la malla.
en un par de milisegundos. El asunto es hacer las 15 imágenes tan rápido como sea posible. Si necesito hacer 20.000 imágenes para obtener la resolución, entonces ya no puedo obtener la alta resolución. Cuando hago solo 15 imágenes, puedo realmente obtener animaciones, ver el movimiento en sí mismo. Es un asunto de la velocidad de la toma de las imágenes. Si son procesos de movimiento lento, entonces con 15 imágenes simultáneamente se pueden obtener pequeños videos de procesos biológicos lentos. Por ejemplo, en la imagen que les mostraba, en el video que les había mostrado. Ja, ich habe eine Frage, wie willst du denn bei selbstgebauten Mikroskopen Reproduzierbarkeit von Ergebnissen? La pregunta es cómo es que se puede reproducir los resultados si los microscopios han sido creados o construidos por las mismas personas en asunto científico, cómo se pueden reproducir los experimentos. La respuesta es que tampoco en los microscopios comerciales son aparatos estándar, a pesar de que tengan un número de serie y ciertas especificaciones. El asunto es que la persona que pregunta menciona que en el caso de los microscopios comerciales las partes ópticas son todas iguales y están estandarizadas. La respuesta es que nosotros también tomamos objetivos o todas las partes ópticas son también, básicamente compradas. Se utilizan, está uno utilizando o trabajando con los errores estándar normales de los fabricantes de partes ópticas. El resto de las cosas son los motores y las partes móviles del microscopio, así como la preparación de los datos. Richtiges Mikroskop. Aber ist ja eigentlich auch ein richtiges Mikroskop. Man darf nicht so viel Angst davor haben, irgendwie Sachen selber. No hay que tener mucho miedo de estar construyendo y de construir los propios aparatos. Y como les decía previamente, esta clase de desviaciones también ocurre con los microscopios comerciales. Tenemos otra pregunta aquí al frente. Verschiedene Techniken, wie schon versucht wurde mit konventionellen Mikroskopen in Anführungsstrichen, das Auflösungslimit zu erhöhen, Emulsionen oder. También hay algunas técnicas para incrementar la resolución de las imágenes con los microscopios convencionales. Gibt es da schon también en color? ¿Sabes de algunos experimentos que estén trabajando, por ejemplo, con luz ultravioleta? Die Auflösung, also ich weiß nicht, was womit diese 150 Nanometer hinbekommen wurden, ob wir da halt ob's da auch in die Richtung Fortschritte. Si se puede pasar el límite de los 150 nanómetros con el microscopio convencional. Konventionelle Art und Weise zu machen, weil sagen wir mal, Wenn man jetzt überlegt, okay, ich könnte an der Wellenlänge schrauben, damit ich eine bessere Auflösung habe, weswegen will ich das tun? Damit ich keine Zeit verschwende, wahrscheinlich. Also, weil ich mir Leben angucken will. Und, por ejemplo, una razón para trabajar con la longitud de onda, por ejemplo, en el ejemplo que pones de la luz ultravioleta, sería para incrementar la velocidad. Por ejemplo, en el caso de que tengamos células que se mueven rápidamente, tenemos que pescar la imagen rápidamente, y esa sería, por ejemplo, una razón para hacer lo que tú propones. Luego está uno viendo células que salen corriendo, se empiezan a mover fuera de la muestra y ya no la encuentras de nuevo. El asunto de trabajar con la longitud de onda no necesariamente ayuda. Estamos hablando de longitudes de onda de 4 nanómetros aproximadamente. Hay algunas otras ideas, por ejemplo, microscopios de deconvolución, no necesariamente luz ultravioleta.
bei dieser 150 Nanometer Kugel, bei diesem Vesikel. Pero si estamos hablando de 150 nanómetros, bueno, kann man auch sehen, das Ding ist hohl innen drin. Das heißt, ich habe con estas técnicas que yo he mostrado aquí podemos ver, por ejemplo, en con luz roja podemos ver dentro de las células, dentro de las estructuras, cosas que burbujas que estén huecas en el centro. Es geht darum, dass möglichst viele Photonen rauskommen. Davon hängt in dem Fall unsere Auflösung. En nuestro caso, la resolución depende de que salgan tantos, que se regresen tantos fotones como sea posible, que tengamos tantos fotones. Siguiente pregunta. Die Größe, die so ein Mikroskop für 25 Nanometer Auflösung haben muss. Ich würde das ganz gern in eigener Sache erweitern. Wie verhalten sich denn so Größe und Komplexität zwischen den kommerziellen und einem Selbstbau? ¿Cómo funciona la complejidad de los microscopios? Yo necesito un microscopio que trabaje en el rango de 25 nanómetros y estoy pensando en un microscopio comercial o en uno que yo mismo haga. Durch die Okulare durchzugucken und drei Laser anzumachen, die auf die Probe scheinen. Compañías comerciales no tienen permiso, no están autorizadas para construir este tipo de microscopios, pensando en microscopios donde realmente estás viendo con los ojos a los objetivos y te pueden pegar los láseres directamente en la retina. No debería nadie venderte un microscopio con esas características. Bei Eigenbaumikroskopen habe ich den Vorteil, wofür brauche ich Okulare, wenn ich weiß, ich will mit dem Ding nur Hochauflösung machen? En el caso de los microscopios que nosotros mismos construimos, yo tengo la ventaja de que yo conozco, si yo sé previamente que lo que me interesa es trabajar con los datos para obtener alta resolución, no necesito ningún ocular. Esa es la clase de filosofía que tenemos cuando se construyen los aparatos uno mismo. Uno puede ahorrarse mucho dinero y puede uno tener también diferentes tecnologías dependiendo, sabiendo ya previamente lo que se va a hacer con las cosas. No es necesario comprar un microscopio de objetivos ópticos y después modificarlo, lo cual puede ser peligroso, pero además más caro. Ein bisschen aufwendiger und nicht wirklich schön und user-friendly. En estos casos probablemente sea más complicado y peligroso, no es amigable al usuario. Wartung und so ein bisschen mit drin und natürlich hat man da eine Garantie, die man beim Selbstbau nicht hat. Desde luego, en esos casos, en el caso de comprar un microscopio comercial, se tiene, por ejemplo, una garantía que no tenemos si nosotros mismos construimos los aparatos. Muchas gracias. Continuamos con las siguientes pláticas de física. Un aplauso. Gracias.